saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné, ni estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una bandera? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo, pero cómo vas a saber lo que es llorar, sin llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol? Vamos, 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 v
fuego. Esta chinchada que siempre alienta tu corazón, la que le pide que vayan al frente y que dejen la vida por ese sueño de ganar la cesta de salir campeón. Nunca se olviden dónde están jugando, si están los colores, con un soltito que lleva la gloria a nuestra institución. Ese perito que con Peñarol se representa al pueblo, haga tal pueblo haciéndose y viva toda esta pasión.
signo en positivo, pintado con aire y alma, un espíritu de fuego que no quema y no se apaga. La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada. Una luz que va adelante como una estrella dorada. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla es un grito milagroso que despierta en las gargantas. El amor por los colores, el camino del que avanza. Una luz que va adelante como una estrella dorada. Como una parte del alma, es el